¿Cómo están? Aquí estamos una vez más en otro video nuevo. Bueno, pues el video de hoy, lamentablemente, pues no es un poco muy grato para mí, ya que pues ahora sí estaba haciendo mi labor de limpieza sobre mis charolas, limpieza de comederos y todo ese detalle en mi aviario. Y cuál resulta mi sorpresa, que estaba poniendo mis charolas ya limpias en las jaulas. Y francamente, seguí con mi labor. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en una volteada que di en una jaula, es la jaula número 26, ¿cuál es mi sorpresa? Que encuentro a mi periquita hembra tirada en el piso de la charola. Y francamente, pues me saqué de onda y la verdad me espanté y dije, pues ahora qué pasó. Ya fui a recogerla y francamente, pues la encontré desgraciadamente muerta mi periquita. Bueno amigos, pues aquí vamos con el video para que lo vean. Miren amigos, como ven, esta es la jaula que les digo. Miren, de hecho mi periqueta como ven todavía está, pues ahora sí se puede decir que calientita. Para mi desgracia, pues aquí la encontré tirada, ya con la charola limpia. Miren, si ven, está muy limpia la charola, la acabo de lavar. Se la puse y seguí con mi labor de las otras charolas. Y cuál es mi sorpresa, que la encontré así. Pero si vemos en su piquito adentro, de hecho ya le había quitado algo, trae comida adentro. No sé si alcancen a notar. No sé qué pasaría. Mi criterio sobre esto ha sido que se había muerto por ahogamiento, de exceso de alimento en la boca, que no dejó pasar, o que le ha llevado, que no la dejó respirar más que nada y la ahogó, o que le haya dado un paro cardíaco, francamente. Eso es lo único que puedo decir, porque mi periquita no está ni flaca, está llenita, y la verdad pues era de mis consentidas. Miren, es de mis preferidas, estaba muy bonita la hembra. Pero tengo otro detalle, que pues ahora sí, mire, me dejó pollitos con gran tristeza. No sé, ahorita los voy a mover en otra jaula. El periquito, pues miren, su macho la sigue buscando. La verdad, cuando recién la junté, estaba a un lado de ella, picoteándola, no feo, o sea, picoteándola como para despertarla o que se parara, pero pues no, la verdad no lo lograba. Pues esas son las malas noticias de mi aviario hoy día, amigos. Lamentablemente se me fue mi periquita, una de mis consentidas. Pues qué se la va a hacer, amigos, son cosas que pasan. ¿Qué más quisiera uno? Que ningún animalito, por mucho cuidado que les dé uno, no quisiera uno que se le murieran. Yo por eso me encargo de darles buena alimentación, de cuidarlos bien. Pues sí, francamente, de medicarlos, pero mire, estas cosas son inevitables. Pero ¿qué podemos hacer, amigos? Pues, francamente, nada más pues lamentar la pérdida de lo que se va, de nuestras aves. Ni modo, ¿qué podemos hacer, amigos? Francamente, hay mucha tristeza para mí, porque yo soy muy sentimental con mis animalitos. Como les digo, procuro mucho cuidarlos bastante para que estén bien, siempre sanos, saludables. Pero estas cositas son las que me desconciertan, de que se me mueran así. Pues adiós, muñeca, eso es lo único que te puedo decir. Voy a cuidar a tus niños, o voy a echar en otra jaulita a ver qué pasa. Y a ver qué pasa, amigos. Y como ven, tengo mi aviario limpio, como les digo, estaba haciendo mi labor de limpieza. Pero ni modo, amigos. Bueno, pues es todo por el video de hoy, amigos. Lamentablemente tuve esta pérdida. ¿Qué más quisiera yo? Tener todos mis periquitos bien. Pero como les digo, son cosas inevitables. Son cosas que de repente pasan y ni modo. Bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy que les quería grabar. Nos vemos para el próximo siguiente video que voy a hacerles. Hasta la próxima, amigos. Chao.